to have information about the current situation of dual training in Spain and its current status. I would like to congratulate the research group Comparative Educational Reforms and Policies, así como a todas aquellas personas que han hecho posible from the Department of Pedagogics. And I would also like to thank everyone involved in this scientist experiment, and particularly Professor Miguel Pereira. During these days, you will have the opportunity of listening to the scholars of the academic world of vocational training from the Germanic world, Nordic world, and from other countries, other countries that are also culturally close to us. I would like to remind you some words about what the Ministry for Education and Vocational Training says in Spain. Dual training is a new modality within vocational training. This vocational training with the dual modality combine learning in businesses and in training schools, and they use a regime where the students will spend some days or hours in the working center, the working place, and the educational place, the educational center. Thanks to this new modality, companies can support these new models of vocational training, always looking towards the search for excellence and improving the relationships between companies and vocational training centers. And we also promote companies' corporate social responsibility. In line with many of the European guidelines, many different countries have developed plans for dual vocational training, for the except for countries like the Netherlands, Germany, Switzerland, and Sweden that had already done that beforehand. Currently, all countries have this kind of program since 2018, although the different plans have different levels of deployment and development. In the context of this international symposium, with a scientific approach, also with the goal of producing innovative knowledge, we have designed a comparative approach. From the scientific point of view, this is not limited to presenting the different realities of this vocational training program. In this sense, we will study the Germanic world model in detail. Also, we will compare this program with the Germanic Switzerland and also Sweden. And we will also focus on school, on duality and the management of duality, which is done differently and also with different approaches, because from the historical point of view, vocational training has been created taking into account social, economic, political, and cultural characteristics that are never identical and do not coincide in the development of the different educational systems. Dr. Pereira's words, I'd like to repeat them, because he says that in this general context, we will have an international scientific symposium in this school of educational sciences, and we will be focusing on the differences and limitations of the modality of dual vocational training. We believe this will have an academic and social relevance, because we must take into account that in our country there are no
thinking spaces, practical spaces for our students to study experiences and cases related to vocational training. So, necesidad de que los planes de estudios que los tenemos a las puertas. Conclusion, we could say that the curricula, the syllabus, should offer teaching credits, and this is essential for students to be able to have access to subjects that will give them detailed knowledge on vocational training in those for our students here in the School of Educational Science. I would like to acknowledge the efforts and work carried out by everyone involved in the organization of this symposium, and I would like to thank Professor Miguel Pereira and Lázaro Moreno, particularly, and in the case of Professor Miguel Pereira, he has really engaged himself fully, and we must therefore acknowledge his work and efforts. I hope this forum will always also help us demand our voices, because we think that these are academic and expert opinions that should be taken into account. Now I will give the floor to the people who are here with me in this panel. First of all, Professor Miguel Pereira, professor of Education and Compared Education in the University of Granada. Thank you very much. Buenos días a todos y a todas. Y comenzamos con un poco de retraso. Good morning. No importa. We have a bit of a delay, but this is no problem. Even after hearing Marisa, my colleague, she has advanced some of the content already. I wrote down 14 pages to be read today. I'm not going to read hardly anything, but this is going to be recorded, it's going to be posted in YouTube at a certain stage, and you will be able to see it there. The person in charge of media is recording that, which Miguel Núñez Arevalo, who's up there. Now we have to do the editing, but once everything has been finished, it will be posted in YouTube. We're going to have simultaneous interpreting of the highest level. I believe that who's translating now, who's interpreting now, he's going to interpret Dr. Migueli, and the opening ceremony is Oscar Jiménez, that a few days ago was interpreting once again in Asturias, interpreting for the Princess of Asturias Awards, and he was the one interpreting Meryl Streep, for instance, the famous actress. And he has interpreted quite often. I have worked with him for several years, especially in 1994, I think. He interpreted, not here, it was not here, it was in the Faculty of Law, one of the biggest celebrities in the field. The Fritz Ringer was a full professor in Boston and the author of the Dawn of the German Mandarins. He was interpreting there. Nobody from the faculty was there, but del departamento de filosofía del derecho, que es el departamento de philosophy of law, which is the department of our chancellor. And this has a lot to do with vocational training. He did vocational training in a university that it deals with that, in Jaén. He was born there, in Jaén. This is one of the biggest creations of the regime of Franco. It was created by the Falange and Franco,
vamos, no me voy a enrollar, pero esa figura histórica que tiene mucha that historical figure, producción historiográfica en España es fundamental. With a lot of historiography in Spain, is essentially one of the biggest developments in vocational training to train the elite of the working class in Spain. And several full professors have come from there. I have a very close friend from Cantabria that was also a student there in the vocational training university in Cantabria. So what I want to do is to start by saying that this is a symposium. That's why this is not full. If it had been organized, or we would have organized it as a conference or something similar, opening the fees so that anybody who wanted to show or introduce their papers, open for everybody and for everything, where we could say dual education, more or less, and then this would be published, what we call the proceedings, kind of a book, and we gave certificates, etc., then there would be much more, this would be fuller, but it was organized as a symposium. I'm going to read what symposium means. Symposium is a word that comes from Old Greek, symposium, or banquet. This is the meaning, the original meaning of symposium. In Greek ancient times, it meant drinking together. It was part of the banquet after the meal, when the drink, because of pleasure, was accompanied by music and conversation. Es un banquete intelectual. It is an intellectual banquet, what we have here. It is used in the sense of a conference or meeting of experts or specialists to deal with a certain topic. We organize it around a series of normal sessions where several specialists deal with different topics from different cada una de sus intervenciones elements individuales. With their individual su propósito interventions. Principal es dar the main respuestas goal is to give answers and to clarify doubts with regard to the topics that have been dealt with. A los asistentes. Esto es un banquete intelectual. This is an intellectual banquet, therefore, to learn, formar, to train, opiniones, to create opinions, debate, to build discussion, to ask las personas que hemos the people that we have brought here, para dialogar con ellos, and to talk to e them, interactuar con ellos. And interact no with es them. Un encuentro, it is not no es un congreso, an encounter, supuesto, or a meeting, la forma or actual, a conference, donde están los presenciales, los que están and it's not a hybrid as the ones that we have now, and lots of certificates and obtaining money. No quiero comentar más sobre esto. I don't want to deal with el this any longer. De, so, nuestro simposio, the goal of our symposium claro, was primero, clear. First, promover un debate to promote académico, an academic discussion diferentes países, amongst various experts from various countries la modalidad that have dual. Work with the dual mode, analyzing from a compare perspective the strengths and the weaknesses of this training system, and specifically the organization, curriculum, funding, and governance, and fostering innovation and critically discussing on the possibilities of transfer of the model and the various social and economic and educational challenges that we have in knowledge transfer in Spain and in Andalusia in particular. We are not going to speak about Spain. It is not the right time now to deal with the model that has already been implemented in the new law from last year. This law makes the system uniform in Spain for vocational training. Interestingly enough, it does so in a dual fashion. Not all the vocational training system is dual. El concepto de if we use dual, the dual viene asociado a un concepto term, que es la this is associated to the fact that we de enseñanza y la empresa. Change between company cosa, and y ya lo ha dicho university. Vicedecana, ya ha dicho Marisa, the no hay un solo vice dean has said it, there's not a single model of vocational training. Y sigue habiendo alternancia. Antes,
de la ley. In Spain, we do have contacts. In Spain, we do have the traditional figures. Yo quiero aquí hacer una cita and I want to quote somebody here who supposedly iba a estar aquí, was going to be here otro together colega, with a dear no colleague. De la, el segundo, no es de la facultad, the second one no is not from an educational faculty, es a sociologist. Fernando Maruenda. Fernando Maruenda. Es catedrático de didáctica y organización escolar, full pero professor es el primer catedrático realmente que hizo su cátedra. Of school organization, he was the first one to have a full professorship on vocational training. He was directed, his PhD was directed by José Jimeno Sacristán, catedrático ya jubilado de la Universidad de Valencia. Who is retired entonces, and in the University en un of monográfico Valencia. Reciente de in la, a recent monograph de la gran revista Cuadernos de Pedagogía, revista o magazine, Cuadernos para decirlo de Pedagogía en inglés, del Journal. La directora, la nueva directora, the abre new director el of the journal opens a donde, monograph. El título es muy alusivo, dice Formación Profesional, una gran ventana al futuro. And she says, y dice, vocational training, a big window to the future. Uno de los participantes cogiendo one parte of the participants de lo que dice Fernando Maruenda, takes part dice, of what Maruenda says. Lo dice en el artículo de and ese monográfico, la conexión del paper, AFP con the la connection of vocational training with university. Y entonces vamos a ver is essential. And let's say what did I he resumido mucho. I have summarized so much that I don't find now what I want to say about that. No, está aquí. Yes, this is no, here. Lo dice en otro lado, pero lo que voy a leer es what I'm going to read is en el caso de España, in the case con of un Spain, sistema escolar with a system, with a school como system, el que tenemos, as the one we have, se tendría que valorar si desea España desea mudar Spain hacia una formación to move towards a training dual, that is dual. Algún ministro lo sugirió hace some casi una década, se refería that, al ministro ago, Ver, que es el que hace el decreto, Ver, Real Decreto, que introduce la dual en España, hace más Spain, de una década, en efecto, more than a decade ago, yes. este artículo está escrito no el año pasado, hace unos años. A few years ago already. Si se opta, dice if Maruenda, por Maruenda mantener says, su matriz escolar, que ha dado matriz escolar, matrix, es decir, la matriz de la formación profesional como of vocational training, basada en la escuela, es lo que en inglés se llama school-based, school in English school-based formación VT, profesional basada en la escuela, VT, vocational training. Que, dice Maruenda, ha dado una Maruenda buena respuesta en la última década a España, was quite o si se quiere pasar in Spain, ordenadamente hacia un sistema mixto, mixto es decir, basado en la escuela y también basado en la empresa, a es decir, no toda la formación profesional tiene que well. Estar al lado so de la empresa, all vocational training has to be connected to companies. En cuyo caso valdría la pena in tener a Francia como referente, ya que el sistema alemán es más difícil, de más difícil traslación, tanto por la estructura del sistema productivo como por la cultura empresarial y del diálogo social. Eso es lo que decía Maruenda. Culture. Y después lo ha sistematizado. This has vamos, been systematized. Maruenda es en el campo de la educación Maruenda nuestro primer autor author, y debía haber estado aquí, pero no había fondos para here, traerlo. Y yo no le iba a decir, pues, por favor, here. Mira a ver si puedes venir, no, tú te lo pagas, etcétera. Porque tanto el decano como yo visitamos en su momento myself, a nuestras autoridades para que apoyaran el simposio. No fue posible que se diera ese apoyo. Y sobre todo la segunda parte, para nosotros y para mí en particular, hubiera sido más importante. Que aquí estuvieran los prospectores, los compañeros y colegas de FP que hay y que han venido, supongo, por motu propio, es decir, gente de the a pie vocational training los colleagues that came están, just for their own sake because there was no official representation from them experimentando la dual en Andalucía, pues
Ojalá hubieran venido al menos los 40 y pico prospectores para que se formara, porque el prospector es el que interacciona con las empresas. Y aquí se viene a formarse uno y a articular un discurso. Pues no ha sido posible. Pero la administración está presente aquí hoy. Es de agradecer. Bien, realmente yo podía seguir hablando. Simplemente yo lo que quería decir es que España ha vuelto a hacer una reforma por eslóganes, a golpe de eslóganes. No es nada raro, es decir, en la política se usan mucho los eslóganes, pero lo que no se puede es convertir, tal como hace la ley orgánica, en que todo el sistema de FP es dual. Después uno lee todo el texto y se matiza. Dual son los dos niveles últimos. ¿Por qué? Porque directamente, y lo ha dicho nuestra vicedecana, aquí la Facultad de Educación, y esta está considerada la segunda Facultad de Educación de las 73 centros superiores que hay en España, porque hay una conferencia de decanos y directores de escuelas universitarias superiores del magisterio, que son las privadas, que se reúnen al año cada dos años. Pues aquí no existe la FP para las facultades de educación. Y el gobierno, el Estado central, el autonómico, que tiene capacidades, un sistema que es cuasi federal, podría activar que la participación de la Facultad de Educación sea realmente más activa. Pero como ha dicho muy bien la vicedecana, aquí no hay ningún crédito de docencia. Y mientras no haya espacio de reflexión, hay tesis doctorales, pero aquí no se enseña, y sobre todo en el máster obligatorio para la pública y la privada para ser profesor de secundaria no existe ningún crédito sobre FP. Esto es un escándalo. Yo he dicho a varios amigos y a mis queridos colegas que era para terminar el simposio poniendo el sistema tan bueno que tenemos la canción de uno de nuestros cantantes internacionales más famosos mundialmente, worldwide, en este caso, un andaluz, Rafael Escándalo. Bien, pues sí, esta reforma acude una vez más a los eslóganes, convirtiendo el lado dual en un poderoso eslogan. Bien, esto de los eslóganes, ¿de dónde viene? Es muy culto lo que yo voy a decir. Y está escrito por uno de los grandes filósofos de la educación, en un libro que está traducido al español, pero que apenas ha tenido difusión en España. Se tradujo en Buenos Aires en 1970 y se titula El lenguaje de la educación. Apareció en Estados Unidos, él fue catedrático de la Universidad de Harvard de Filosofía y Educación, El lenguaje de la educación, es el título, y se llamó Israel Scheller. Israel Scheller. Él habló de los eslóganes como una lógica que desarrollaba argumentos truncados. Decía Scheffler que los eslóganes casi siempre llegan a convertirse en doctrinas operativas por sí mismas, que demandan y merecen criticarse en cuanto tales. Merecen criticarse, son palabras textuales. Y por ello es necesario criticar los eslóganes tanto en sus repercusiones literales como en las prácticas. E independientemente, asimismo, deberán evaluarse las doctrinas originarias que fundamenta esos eslóganes. ¿Por qué se usan los eslóganes? Porque movilizan, como decía él, movilizan, crean opinión, son fáciles de tomar. Y esto hay que verlo, analizarlo, criticarlo. Yo escribí más, pero no lo voy a decir, porque lo más importante de esta actividad va a ser el libro donde van a aparecer todas las ponencias de este presentations are going más otras to be
seen. Provenientes del and we're going to have other speeches coming from the last projects of national education that I have plan de 2018, supervised, el único que dieron de los miles que dieron de todas las disciplinas científicas of all disciplines españolas relacionado con that la had to do with hicimos uno vocational que training. Se terminó hace un par de años a couple of years ago, y que da lugar a un libro this que ya está contratado, que ya tiene su agreed, ISBN y que the, inmediatamente approval, aparecerá después, yo calculo hacia marzo and I think o abril, be published by en March Barcelona or April, por la editorial Octaedro, by Octaedro, que en estos momentos y at desde moment, el año pasado ocupa el primer lugar en el ranking internacional de prestigio editorial entre las editoriales dedicadas a educación del mundo. Incluso es más importante el primer lugar que una editorial prestigiosísima como Fondo de Cultura Económica de México. Ese libro va a difundirse mucho. And this book is going to be disseminated, of course. Eso va a dar lugar a que se lea, se discuta and this will be analyzed and y nos discussed, hagamos opinión. And we yo will sencillamente have quiero it. Terminar so I would y, like to finish clearly here que pasen las before palabras, I give the, block, the floor to my colleagues and to the president y compañera Marisa pase las palabras Marisa, agradeciendo a mi equipo thanking my y team, concretamente Madalena que es la and especially coordinadora Magdalena, del simposio y también coordinadora del grupo de investigación que ha citado Marisa de políticas y reformas educativas comparadas que es el que al final va a poder salvar económicamente a este simposio porque vamos a utilizar legalmente dinero sobrante del último proyecto importante que hemos tenido desde el plan marco número nuevo del 9 de la Unión Europea, Horizon 2020, que se dedicó a temas de FP, precisamente, de young adults, los jóvenes adultos, los ninis, los no incluidos en el sistema educativo, y aquí se investigó mucho el tema de los talleres de escuela, de los talleres, de lo que ocurre con el alumnado de FP. Y el libro concretamente español va a tener más de un capítulo relacionado will have several chapters on that. Pues a mi equipo y a Madalena so I want to thank y my team, a la facultad want to por thank supuesto Madalena, muy bien representada and the faculty, y sobre todo con esto quería and terminar course, and I would like to a mi colega this, y amigo Lázaro Moreno Lázaro catedrático Moreno, de FP Educación y FP vocational de la Universidad of the de Estocolmo. Ya hay of otra cátedra más, que full es professorship there. La de Mariantera, que no ha podido estar por razones de fuerza mayor, pero está muy bien sustituida is the full por professor. Un colega finés, está también take aquí, part, but Antti, another Finnish colleague, Antti, y que encima here. Ha sido el líder de and los alumnos the leader of de FP de Finlandia vocational training en la reforma que Finland, ha llevado recientemente in the reform a cabo that has Finlandia. Taken place in Finland. Vamos a tener la voz también del alumnado, so we're going to have the voice hoy él ya es magíster y está terminando su tesis doctoral, magister, de, en este caso del movimiento de el alumnado de FP de Finlandia para la reforma reciente. Nada más. Muchas gracias. Thank you very much. A continuación, paso la palabra al doctor Lázaro Moreno Herrera, thank catedrático de Educación y Formación Profesional de la Universidad de Estocolmo. Full professor, of the University of Stockholm, muchas gracias. Quiero ante todo dar las gracias al colega catedrático Miguel Pereira, a su equipo y a la Facultad de Educación de la Universidad de Granada por todo el esfuerzo que han hecho para hacer este evento. Nos alegra mucho estar acá con ustedes. En segundo lugar, agradecer igualmente a todos los colegas expertos de los países nórdicos, de Suiza, de Austria, que tenemos aquí con nosotros y que han sido muy entusiastas y muy positivos en venir a este encuentro a intercambiar sobre los desafíos con la enseñanza dual. En relación a la educación en general, pero en particular a la formación profesional, nosotros nos enfrentamos a dos paradigmas.
un paradigma que dice que es mejor el estudio de políticas que la importación de políticas. Y esto dice mucho sobre lo que hacen los sistemas educativos. Hay otro paradigma que dice que es mejor un buen robo de ideas que un mal invento. Entonces, el dilema que tenemos como educadores, como investigadores, es qué hacer y cómo hacer las cosas correctas. Esperamos que estas sesiones que vamos a tener hoy y mañana ayuden un poco a esclarecer cuál de estos paradigmas o si creamos un tercero nosotros. Ya veremos un poco aspectos históricos de los contextos de la enseñanza dual y estamos un grupo de especialistas de los países nórdicos para presentar un poco la voz de los desafíos que tenemos con los sistemas basados en la escuela y por qué no hemos importado el sistema dual alemán en los países nórdicos. Esperamos que esto sea de utilidad, que ayude al debate. La situación nacional, yo creo que hay algo que nos une a todos, nórdicos, germánicos y peninsulares acá, y es que hay un interés muy grande en la empleabilidad, en crear empleos, y hay otro interés también muy grande, similar, en la cohesión social. Cohesión social entendido como si tienes un trabajo y un salario, las cosas funcionan bien en la sociedad. Entonces, esto nos une, esas intenciones. ¿Cómo lo tratamos de hacerlo? ¿Qué vías se siguen? Es el desafío que tenemos. Y yo creo que no podemos ser críticos a ciegas de los políticos, porque si ustedes leen las estadísticas y ven que las tasas de empleo juvenil en Alemania y en Suiza son las más bajas de Europa, pues la tentación de decir aquí está el secreto es muy grande. Por otro lado, si ven la tasa de desempleo que tenemos en Suecia, dice sistema basado en la escuela, ni verlo. Pero lo que no se estudia o no se habla mucho es por qué tenemos esas tasas y la ayuda que reciben los estudiantes en Suecia para no tener que ir a trabajar y poder continuar estudiando. Entonces, queremos problematizar un poco y agradezco muchísimo el enfoque comparativo, crítico de los desafíos que tenemos y eso es lo que queremos. Oír las presentaciones, escuchar y debatir cómo hacer las cosas mejor. Muy agradecidos y nuevamente, que sea un buen y feliz encuentro. I hope you have a good meeting. Thank you. Bien, buenos días. Simplemente, pues bueno, tomar la palabra just para agradecerle la participación en este simposio internacional y que ya quien ha presidido en la mesa no han explicado pues bueno parte those de who have spoken before me ¿no? have explained the goals and del reto no y del the challenges que en as well tiene that we face esta participación no en este simposio. In this symposium. Es un foro obviamente internacional it is an en international el que forum, está obviously, presente relevante investigador y experto sobre la formación profesional dual. Y sobre todo nos interesa mostrar un enfoque de reflexión desde el ámbito universitario ¿no? sobre esta política educativa que lleva ya unos años que se está desarrollando en España, pero que es necesario, ¿no? Pues, como termina de decir el profesor Lázaro Moreno Herrera, quizá problematizar ¿no? determinadas cuestiones para seguir reflexionando sobre ello. En este sentido, muestro igualmente mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la Educación, también al Departamento de Pedagogía y al Grupo de Investigación, Política y Reforma Educativa Comparada, well. Y en general a todas aquellas personas general, que han colaborado y han hecho posible ¿no? que el evento a día de hoy se pueda desarrollar. En este sentido, también menciono cómo actualmente like estamos también participando como IPES, también por aquí con la profesora Mónica Torres, que actualmente está en la Universidad de Málaga, charge, en otro proyecto financiado por Málaga, la Junta de Andalucía y más de Maíz, que tiene el objetivo sobre todo de estudiar cómo se está implantando ¿no? la formación profesional dual en el ciclo formativo superior del técnico en educación infantil. Y en este sentido, pues bueno, uno de los objetivos y de las motivaciones está también relacionado con el hecho de que cada this vez más en el grado universitario so, de educación infantil existe pues bueno, un vínculo y una conexión entre los estudiantes que recibimos de la formación profesional.
Y entonces, pues bueno, este es uno de los objetivos que tenemos en ese actual proyecto de investigación. Y por lo demás, pues bueno, espero que el simposio sea fructífero, ¿no? y que se puedan debatir ideas en relación a esta implementación de la modalidad dual. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you for inviting me to this symposium. And I know it's an awful long name, the name of my university. But Francesca and Elena, your name is not shorter. So I'm happy to be here. I'm invited to give you a short insight in the activities of VEDNET, the European Research Network on Invocational Education and Research. And this is one of the networks that is active in vocational education research in Europe and abroad. We have members also in Australia. We have members from Cuba. You have Cuban. And so I am happy that Miguel Pereira and Lázaro Moreno invited me to this symposium. And one of the main issues is uno de los elementos más importantes en esta red es el aprendizaje mutuo y la importancia de la investigación. Miguel Pereira ha dicho antes que si hablamos de la formación profesional está implicado en un contexto histórico. Gives a meaning to how we esto use también terms. Le otorga significado a los términos. Si hablamos de la formación profesional, ¿de qué va? What is it about? Si hablamos de lo dual, and, ¿qué es? With, related to the si hablamos con here, about el the tema challenges del of reforming vocational education and la the dual reforma model, de la educación y el modelo dual, what do we understand if ¿qué entendemos use the terms? Do we understand por estos the same términos? ¿Entendemos lo mismo por if estos términos talk todos about o no? That. And the other thing that came to my mind, y otro aspecto you have que de all pronto recuerdo from es que Austria, tenemos from expertos de Austria, Germany. De Suiza, de Alemania. But in these countries, pero dual en estos países is under pressure. La formación dual more and more está bajo presión. Cada vez hay más jóvenes que no lo ven. More and more people don't see it as a primary no choice. Ven como una primera elección. In their educational pathway, they go to academic education. Su so, why have you invited people from those entonces, countries? What do you want to learn from them? ¿Por and shouldn't it be países? Also the other way around? The mutual learning that we can learn debería from you mutuo, about vocational education training and the dual VET system. To make this point a little bit more concrete is, what is vocational educational training? How would you define that? Do you have the same definition as your neighbor next to you? Or if you talk to a colleague in the UK, do they have the same understanding of vocational educational training? We find also that the term technical education and training is used. Is it the same? Is it different? And this is a challenge in VEDNET because we have, as I mentioned, people from many, many countries, and it's always necessary to think about what we mean when we use a term that it's easy to say we're talking about VET, vocational education and training. But what does the education mean? What does the training mean in this term? And so what is the core of VET? What would be core elements of vocational education training for you? Nowadays, it's very simple to answer this question. I ask ChatGPT and got this definition. It's education concerning general academic skills, practical skills and knowledge. It's linked to a trade, occupation, or vocation. But again, what is an occupation? In the German-speaking countries, the concept of Beruf is a very strong concept. Is it the same here? Not necessarily. It's different. So,
We must be careful if we start comparing different systems, if we start talking to go beyond a superficial understanding of the terms. Now, Lazaro, you asked me to shortly present how we do that in VetNet, and I think it's a network that this mutual learning and this effort to try to understand people with a different background. This can be a background from different countries. It can be a different scientific background. Some people are coming from sociology, others are coming from economic science, others are coming from psychology, from political science, from technical sciences. So we have different cultures also represented in VetNet. And if it comes to your own background, and then it comes to cultural background. Even if I look at Lorenz, if we start talking about that in Austria or in Switzerland or in Germany, we partly disagree. It's not the same system. On the first sight, it might look very similar, but there are tremendous differences in the vocational education training system in Austria, Germany, and Switzerland. And it's even worse. It's different in the French-speaking part and in the German-speaking part, or in the different Bundesländer in Deutschland, in Germany. It's different. So we have to be careful. And the VetNet was founded as a network attached to the European Educational Research Association almost 30 years ago. But it's not only that. It's much more. We try to have regular conferences. And the next slide, I don't tell that much. You can tell, aquí, Francesca. Bueno, and Francesca Elena, because you see you're on the slide. And this is an important element. We esta have es una parte to importante. Keep going on debemos to discuss. Seguir and avanzando, seguir debatiendo. I don't like that much online conferences, a mí no for me example, gustan mucho las conferencias because we had a, also línea. In VetNet we had to have VetNet online conferences in Geneva and en línea some years ago. Ginebra. You remember the time of the pandemic? Unos años, ¿os acordáis de la pandemia? I think the discussion, creo, it was not good for the discussion in the scientific community. Esto no era, we no fue need algo positivo para together, los we debates need en to come together. To talk. And we also need, I remember yesterday evening hablar. In preparing ayer, today, anoche, we need to come together also over a glass of beer or wine pues to discuss. Que es and this is not possible in an online conference. So I'm happily looking forward vino, to your boat conference para poder de todo esto. Así que, and especially to the Crossing Boundaries conference. A todas estas, it's in 2025. En particular, so la de 2025, Crossing Boundaries. It's still some time to go. Limites. The next one, además, to invite young people to join the dialogue on VET. And we have the publications. En nuestros diálogos. And por otro lado, this is a peer-reviewed journal y aquí that was una revisión, bueno, una revista de revisión established pares, some years ago out of the VetNet. It's a full open está fuera de VetNet, peer-reviewed pero se indexed journal, and there are relevant papers published in this revisada por journal, pares, con but artículos importantes it's que also se important that we have con una indexación completa, other channels. So y esto es we try pero otros canales to publish, lo son as you do it for the symposium here, publicar, al igual book que series en el caso for all este our conferences. It's the cross-ed ECR conference, the educational research. European Conference on Educational Research, it's the Crossing Europea Boundaries, something you will do in 2025. It's still some time to go, and something that Lazaro and his team does do for the boat conference, for the Stockholm International Conference. And the another important thing is to have people that support además, the network, con personas and que in preparing this symposium, I realized that we have many, many people and many, many initiatives from Spain de in VetNet.
So VetNet Spain or the colleagues from Spain are very important for this network. On the list with Monica Mozo, and she does beautiful research and reports on VET in Spain. Sobre even la educación y la if it's not a university. En España, aunque, ella but no es una universidad. Probably they have more money than many universities. I don't no know. Una you know it pero, better than I. Bueno, quizá tenga más dinero so, que las universidades. This is a short insight seguro in the activities sabéis, of VetNet. And the main message de is we should not only talk, also at the symposium, we also need to listen. And we need to ask questions. What do you hablar, mean when you use the term dual vet? What do you mean when you use the term vocational education and training? And how is it embedded in your individual history and context, but also in the vocacional. If you want, por último, my contribution is I'm a lecturer and researcher, and my main research interests at the moment are on how to get into vet and through vet. And what is the role of teachers in supporting their students getting into it? Avanzar en ello y cuál es el papel de los profesores a la hora de conseguir que los jóvenes se matriculen en la formación profesional. Punto de vista crítico de este tipo de enfoques. Was held by John Dewey. Podemos ver el que desarrollaba John Dewey. Dewey decía que la vida escolar tendría que ser algo que en sí mismo tuviera sentido y que la formación profesional técnica es muy estrecha y que tiene que haber algo más. Hay que adaptarse a un régimen industrial, pero él también abogaba por una formación escolar aim at transforming que persiguiese la transformación de la economía y de la sociedad. Another thinker, Eduard Spranger, otro pensador, Spranger, a very specific term, estableció un término muy concreto que es el de la mano pensante o el ser superior, el yo superior. Lo que decía era que esa formación tenía que estar consciente, ese Bildung en alemán tenía que empezar de algún tipo de vocaciones como el campesino, el artista, el comerciante, que todos estos tenían que ser los centros, las figuras centrales de esta formación profesional. Estas nociones posteriormente fueron criticadas por otros autores o pensadores. Aquí, por ejemplo, una de las pocas mujeres que tenían una influencia importante aquí, Anna Simpson, que tenía que criticaba esa noción romántica del beruf, del trabajo, y que no se correspondía con la realidad industrial que luego se encontraba. Y que tenía que ver también mucho con la parte técnica. En los países de habla germana hay pedagogos más jóvenes que se implicaron también y que renovaron este pensamiento sobre la formación profesional y sobre la formación crítica. Por ejemplo, Herbert Blankertz es uno de ellos, y en Alemania él dijo que la formación profesional relacionada con Beruf y Bildung tenía que tener unas bases de continuación o de escuelas profesionales que complementasen el mundo de la formación profesional en las empresas. Por tanto, desarrolló un enfoque crítico. Voy a terminar con esta visión general de la formación profesional dual y los aspectos organizativos y los fundamentos que hay tras ello. Se desarrollaron una serie de aprendizajes o formación por aprendizajes en Europa. Estas bases de cualificación de jóvenes eran lo que se estableció como vía habitual para la cultura de las pymes.
Este espíritu ha sido transformado para desarrollar un contexto específico para la industria y para los servicios. Esto que se ha denominado, como hemos dicho, como el aprendizaje maduro, tenía que ver con la crítica a la escuela, pero las escuelas no se vieron ignoradas, sino todo lo contrario. Ayudaron a prepararnos de manera completa para el mundo profesional real. Lo que sucedía es que había una especie de pedagogización de la formación profesional para poder reforzar la implicación de los estudiantes en la formación profesional dual. Y esto evolucionó hasta precisamente eso, la dual. Tenemos hoy un sistema ya regulado que garantiza que los distintos actores implicados pueden comunicar y comunicarse y cooperar adecuadamente. Por tanto, se produjo un cambio gradual, no se produjo de pronto un día una persona que decidió que se cambiaba el sistema, sino que más bien se produjo de manera, como digo, gradual. La pedagogización se convirtió en algo cada vez más importante y la formación dual prepara para la formación, perdón, para el trabajo, pero ya no es suficiente, sino que también hay que preparar para la carrera profesional en general y el conocimiento de la sociedad. Por eso se produce una conectividad y una permeabilidad dentro de los aspectos educativos del sistema secundario de educación superior. Pero también tenemos o tiene el sistema la obligación de expandir la inclusión de los jóvenes que tienen menos inclinación a incorporarse al sistema académico tradicional y que, por tanto, pueden acceder a un programa de formación profesional de manera mucho más fácil. Si volvemos a la noción de prosperidad, el objetivo de ampliar la educación es un factor importante para la economía, pero también lo es para la vida personal, para las carreras profesionales y para que las personas se desarrollen. Tenemos que garantizar o conseguir abrir opciones de carrera profesional distintas que tienen que incluir a los jóvenes en una economía, en una sociedad que valore la educación y sobre todo la formación profesional. Porque esta debería o debe desarrollar un papel importante también para el futuro. Gracias. Muchas gracias por su atención. Conozco a Edwin Kiner desde 1991, and a person that he knows very well, who is now retired from the Humber University in Berlin, Professor Schreiber, invited me to participate in a comparative study with the academic world in pedagogy between France and Germany, in order to add also the case of Spain. So this was a project that had been financed by Forbacher funds with their support. And I think that we met in Madrid, because later on I went to Germany. And since then, we've had a very rich professional and personal relationship. Edwin Kiner, I suppose you have all received this information in your email, in the agenda. In the full agenda, you have short CVs of speakers and some information on their contributions. So, I'm not going to read what you already have in the agenda. This will also be available online in our site, in our research group's website, and it will also be included in the book
when we have the everybody's biography in that section. So Mr. Kainer retired not long ago, and he's been a full professor in several universities. He did a PhD in the Goethe University in Frankfurt am Main. That's his alma mater. And then afterwards, he's been to in other universities like Boston, where he was professor of history of education and socialization. And then since 2008 till 2014, he was full professor in Erlangen-Nuremberg in general pedagogy and media communication. Later, he became full professor in Bolzano University in northern Italy, the part of Italy where the German-speaking region in Italy. And later, he came back to Frankfurt am Main. He came back. And now he's working with us in the Research and Innovation Masters for the curriculum and training of teachers. Edwin is he works in theory of education with a sociological and historical background and perspectives. And I asked him to prepare a lecture on the context of VT in the German world. As we've seen, we've already had some details of the German world, Austria and the German Switzerland region. We've already had some notions about how VET is over there. This is already a reference for us. And with the previous presentation, we could see that the applied science universities organize even PhDs. So there's not such a separation anymore now. So this means that when you study VET in the German world, you can reach a very high level, higher education, and even PhD level. This is a level of progress that I'm not sure will be available here in Spain ever, or at least I won't see that. So take the floor, Edwin. Thank you, Miguel. I'm very happy that I didn't understand so much. This was good. Thank you for the invitation and the topic. Muchas gracias por la invitación. Para esta presentación hago referencia a mi contexto germano y también europeo. Voy a hablar un poco del contexto germano, pero no me voy a limitar a eso, sino que no quiero centrarme únicamente en eso, sino que me gustaría identificar un currículo oculto, los conceptos, la ideología y las teorías que subyacen a estos debates y nociones sobre la educación profesional, formación profesional en el sistema educativo. Aquí tenemos lo que vamos a hacer, una breve introducción. Quiero identificar el problema y tengo algunas cuestiones que me gustaría comentar con todos vosotros. Luego hablaré de esos términos alemanes, Beruf y Bildung. El tercer punto es un aspecto sobre los ámbitos que superpuestos, la educación y la economía, y los conflictos de interés. Y finalmente, el plan
La dualidad sí puede ser algo polar en un paisaje educativo diversificado. Bien, y debo decir que este PowerPoint no tiene propósitos didácticos. Estamos en un contexto académico y quiero aclarar que no tengo una misión en esta presentación, sino que la presentación ha sido preparada como estímulo que refleja la organización de mis propios procesos de pensamiento como contribución y que puedo hacer al simposio. La idea es compartir algunas ideas y ver si podemos encontrar una respuesta, una reacción a mis ideas por su parte. Bien, aquí tenemos el plan oficial del sistema educativo en Alemania. Vemos que es bastante complejo. Este círculo que aparece aquí es el sistema de formación profesional. Hay un punto muy importante. Se trata de una imagen oficial. Y no siempre nos fijamos en esto, pero aquí vemos esta línea que es la más importante. Aquí, esto separa el sistema educativo general y el sistema de educación profesional. Esto es una separación entre los dos sistemas. Están integrados, pero en conflicto. Y el segundo problema es que aquí hay una flecha que muestra que se puede pasar con facilidad desde el sistema de educación profesional al sistema de educación general. Esto no es cierto. En ciertos casos sí, con respecto a los certificados y demás, pero no es cierto, tal cual. Los más común es que cuando los alumnos no pueden cumplir con las expectativas del sistema educativo general, tienen que bajar al sistema de educación profesional. Y esto indica, además, que la educación profesional tiene un menor valor que la educación general. Y esto, en mi opinión, es muy malo. Bien, aquí vemos de la escuela al trabajo. Tenemos distintos tipos de centros escolares, las escuelas generales, las de abajo, que luego conducen a centros de formación profesional a tiempo completo y de la salud, dual, y los institutos de educación secundaria. Y hay que hacer la investigación. Y tenemos un centro, el Instituto Federal de Educación y Formación Profesional, BIBB, según sus siglas en alemán. Es un centro que se dedica a la investigación y producen estudios y datos muy interesantes de alta calidad para el gobierno, para el sector privado. Hablan, estudian el empleo, la primera transición, la segunda transición, etc. Se trata de una institución muy bien organizada a nivel federal. Como sabéis, en Alemania tenemos diversificación, es decir, que tenemos normativa a nivel federal y también a nivel de los Länder, de los distintos estados federados. En cada Länder se puede organizar las cosas de maneras diferentes. Aquí tenemos una recomendación a Education at a Glance de 2023 de la OCDE, algo que siempre recomiendo, donde vemos que la inversión en educación es similar en Alemania y en España, según esos datos.
Pero vamos a pasar ahora a las cuestiones teóricas, en primer lugar. Arriba tenemos un pequeño índice para que veamos cuál es el orden y por dónde vamos. Y me gustaría centrarme en el problema, en primer lugar. No estoy presentando una descripción del estado del arte, del estado de la ciencia, sino que quiero presentar aspectos y consideraciones desde una perspectiva de pedagogía general y de investigación sobre la investigación en la educación o sobre las ciencias de la educación. El término investigación suele hacer referencia a la investigación empírica, que es significativamente, es significativamente equivocado, porque la ciencia es la estructura y la investigación es la acción dentro de la estructura. Así que al actuar hacemos investigación. Pero bueno, es un pequeño juego, simplemente. De nuevo, quiero repetir lo que ya se ha dicho, y es que no hay, como Pilz y Grolman ya especifican, no hay una única formación profesional ni una única formación profesional dual. Esto no es cierto, no hay un único concepto para la formación profesional dual. Hay una miríada de formaciones profesionales. Me gustaría destacar tres conceptos muy distintos. En primer lugar, podemos hablar de las instituciones y debemos diferenciarlas de las organizaciones. Una institución, en ese sentido, podemos referirnos al señor Heymann Fentz, suizo, que se refirió a ello. La institución es un mecanismo de resolución de problemas sociales. Y el sistema educativo es la organización de esta institución. La educación sería una institución. La religión es otro ejemplo de institución. Todas las sociedades tienen un mecanismo de resolución de problemas que intenta dar sentido a la vida. Y existe una organización específica histórica de la religión que llamamos iglesia. En el caso de la iglesia, estamos en el nivel de la organización. La institución es la religión. Y esto es importante, puesto que hablamos en este caso de la estructura organizativa que podría ser diferente y que puede tratarse de manera distinta en otras formas. Y ahora vemos dónde coinciden diversos intereses. En este caso, los centros educativos y la economía. El sistema educativo con unos intereses diversos y la economía también con sus propios intereses. La universidad es enseñanza e investigación. Y en la universidad estos dos ámbitos no se encuentran. Son ámbitos muy diferenciados y a veces contradictorios. Hay una larga tradición de la que se utiliza lo extranjero como argumento para introducir elementos nuevos en un sistema con el objetivo de irritar. Simek, por ejemplo, escribió hace mucho tiempo del argumento o del extranjero como argumento, y Waldorf escribió sobre el contraargumento. Es decir, no implementar el sistema alemán. Es una instrumentalización política de alternativas. Se trata de la importación, exportación, transformación del conocimiento y la limitación de la transferencia. Y en el caso de España encontramos referencias parecidas como en Pereira, Maruenda o López. Me gustaría destacar esto
porque será importante con respecto a lo que comentaré después. Estamos ya en la diapositiva 6 y en total tengo 16, para que todo el mundo sepa en qué punto estamos. Bien, estamos hablando de Beruf y Bildung. Beruf es ocupación, profesión, y Bildung, educación, en Alemania. Es algo muy específico a Alemania. Tengo estas dos referencias, Koller y Prange, que recomiendo. Están disponibles en inglés y explican el concepto Bildung en Alemania. Koller podría decir que Bildung es la libertad para el individuo y para el universo, y para Prange la definición de Bildung es diferente. El concepto de Bildung, de educación, no es muy antiguo. Está relacionado con un poco con la antigua Grecia. Se inventó en el siglo XVIII y desde mediados del XIX se utiliza para sustituir a la palabra educación para marcar, describir la manera alemana de hacer las cosas, Bildung en lugar de educación. Desde la escuela primaria hasta el gimnasio o educación secundaria y el Abitur, que es el examen de selectividad, esto era para los alemanes el camino de las baldosas de oro. Desde mediados del siglo XIX, los alemanes intentaron recorrer este camino, en particular los hombres, más que las mujeres, y había sido diseñado para los niños de las clases media y superior. Para estaba dedicado a los niños y solo había una escuela especial para el 1% de los alumnos, mientras que los demás estaban en los colegios normales. Este Real Gymnasium era humanístico inicialmente. Eso se hacía referencia a hebreo, latín y griego, las lenguas muertas. Esto fue inicialmente así, pero pues posteriormente se añadieron otras asignaturas y en el Real Gymnasium, en este, digamos, instituto real, se añadieron otras asignaturas como nuevos idiomas actuales y ciencias naturales. Este camino, este itinerario, estaba más dedicado a la industria y la técnica. El itinerario humanístico era para la burocracia de alto nivel en Alemania. Cada nivel del sistema definía cuál sería el punto de entrada a la administración alemana. Los grados, los cursos eran paralelos al orden jerárquico de la administración estatal y posteriormente de los requisitos de la economía y la industria. Müller y Brian Simon, del Reino Unido, publicaron un libro fantástico sobre la pilarización del sistema educativo alemán, cómo funcionaba, cuál fue su origen. Desde las segundo tercio del siglo XIX, las distintas niveles, nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior y luego lo profesional. Esta pilarización, que se llama división en pilares, contribuyó a la denigración de la formación profesional, aunque había muchas personas que querían decir decían que era lo mejor la formación profesional, pero estaba devaluada porque todos los padres querían que sus hijos hicieran ese itinerario real que conducía al nivel superior. Sorry, one shot back.
Bien, la educación y la formación profesional. Lo primero que querría decir es que estos primeros intentos de atraer a los jóvenes a los centros educativos que no eran el instituto eran vías que no eran compatibles, eran vías muy diferentes, itinerarios muy distintos. Después se combinaron, se fusionaron posteriormente para intentar que integrarlos en un único sistema. Fue un intento de combinación, de fusión de estos itinerarios tan diferenciados. Y esto es lo que dio lugar a los problemas que tenemos en la actualidad. Y bueno, no me parece mal, porque yo no estoy en contra de los problemas. Más bien lo contrario, me gusta crearlos. El problema inicial era, y Kirchensteiner lo explica bien, el problema inicial era el encontrar un puente entre el final de la educación obligatoria y el servicio militar o el inicio de una profesión. Es decir, que evitar que las personas tuvieran ese momento en el que podrían convertirse en delincuentes, digamos. Así que el objetivo no era la cualificación, sino una educación y ajuste al entorno de trabajo, a ese medio, el del lugar de trabajo. Y por tanto se trata de un trabajo especial. Estos dos sistemas educativos tienen distintas raíces. En primer lugar, tenemos las escuelas de domingo, escuelas de verano, y desde 1871 se habló de las escuelas de educación superior, y en 1912 surgió el nombre de centros de educación profesional, y el sistema dual apareció en 1964 como término. Hay una tendencia a devaluar el sistema de formación profesional debido al coste del sistema también, aunque se valoriza en la retórica. La cuestión es que en realidad la permeabilidad es baja y si funciona es de arriba abajo en lugar de ir de abajo arriba. Son itinerarios de educativos de segunda clase o de segunda oportunidad, aunque hay una gran inegalidad, desigualdad en los efectos primarios y secundarios del origen social y la distancia social. Es decir, que cuando uno entra y realiza ese itinerario real en el sistema, contamos con una línea predefinida. Sin embargo, el itinerario profesional hace que los padres tengan que tomar una decisión cada año o cada dos años sobre qué se va a hacer a continuación. Y esto tiene un efecto de enfriamiento de las aspiraciones, porque los padres y los alumnos también dicen, lo dejo y me voy a trabajar. Eso lo estudió Boudon. Y además me gustaría decir que en Alemania el origen social sigue determinando más el éxito académico que el rendimiento académico en sí. Es decir, que al obtener un certificado de una escuela de alto nivel, este éxito, este diploma universitario o el que sea, no lo será debido a mi propio rendimiento académico, sino a la potencialidad de mis padres. Esto es muy importante decirlo y esto ha sido validado por la OECD, PISA y demás. Lo han validado, que sigue siendo así en Alemania en la actualidad.
En este sentido, conceptualmente, contamos también con la peculiaridad del término Beruf, que significa ocupación, trabajo, vocación. Y yo veo una relación interesante con la religión, porque si una persona quiere ser profesor de educación religiosa, y creo que en España es como en Alemania, es necesario obtener un certificado para ser profesor de educación religiosa. Una persona católica recibe un certificado que se llama missio. Para los protestantes, el certificado se llama vocatio. Missio significa que la Iglesia te envía a una misión para ser misionario. Y los protestantes dicen que te tienes que formar lo suficiente mente como para poder escuchar la vocación de Dios. Estos conceptos son muy interesantes. Vocatio tiene un poquito esta tradición protestante, y formación profesional en inglés, por ejemplo, se denomina vocational education. Desde el punto de vista ideológico, la formación profesional está menos orientada a la calificación para la industria y la economía moderna, sino más para la artesanía. Desde el punto de vista teórico, es muy importante destacar que en Alemania contábamos con cámaras de profesionales con mucha fuerza. Eran organismos de intermediación para reconciliar y arbitrar en los conflictos y choques de intereses entre la escuela y la economía y justificarlos. Si pensáramos que se puede tomar prestado el sistema alemán para España u otros países, hay que buscar equivalentes funcionales organizativos que puedan cumplir esa misma función que las cámaras en Alemania. Por ejemplo, sí, en épocas de escasez de mano de obra o de drenaje de cerebros, esto sería especialmente importante. Y recomiendo a Plitz en ese sentido. La estratificación y la estandarización son términos importantes, diversificación e internacionalización. Entre estos diversos movimientos hay un conflicto entre la educación y la economía. Y así llegamos ya a la diapositiva 10. Hay que destacar la complejidad infravalorada de la acción pedagógica. Yo utilizo esta imagen de Helfsper. Él la creó y yo la he traducido para mostrar ese marco tensional de la acción educativa, para mostrar que el nivel de compatibilidad con las estructuras. La educación es una relación de mediación asimétrica e interactiva en la tensión entre la comprensión de casos y el conocimiento subjetivo de las normas, y diferencia entre la sociedad, la cultura, la persona y la naturaleza. La sociedad espera encontrar unas instrucciones de formación, mientras que lo que se espera, por otra parte, es cultura, educación. La cultura espera socialización, y la naturaleza está basada en el crecimiento.
La naturaleza tiene que ver con la autoeducación o una autoorganización mejor. La persona ya no está en el desarrollo apoyado en algo. La persona quiere una educación general, mientras que la sociedad quiere instrucciones y formación. Cuando se aceptan estos marcos difusos, encontramos muchas paradojas. En primer lugar, la de racionalización es entre la organización, la escuela, la formación profesional y la interacción. No se puede organizar la interacción. No se puede organizar porque si no, no es interacción. La interacción siempre tiene espacios abiertos y espacios ciegos. Tenemos una paradoja que nos indica que tenemos un mundo muy diferenciado, pero es interesante en su unidad, porque solo con la unidad se puede utilizar esta reunión de cosas y diferenciar los aspectos, o aspectos diversos que son difíciles de gobernar. Tenemos la paradoja de individualización, que está relacionada con la paradoja clásica de Kant, Immanuel Kant. ¿Cómo podemos hacer o por conseguir libertad en situaciones constreñidas? Es una paradoja que siempre está presente en las situaciones educativas. Y tenemos también la paradoja de la civilización, que es la de la que se establece entre distancia e intimidad. Como profesionales hay que ser distantes, pero como profesionales, incluso como seres humanos, hay que ser también, en cierta medida, personas que crean intimidad. Hay que mostrar una perspectiva emocional a los estudiantes. Por tanto, en este tema complejo, esta estructura creo que es un buen espejo, un buen aspecto de mapeo de la educación. Se establecen mapas. El sistema de formación profesional doble, dual, duplica esta complejidad al combinarla con una racionalidad completamente diferente y también con la complejidad de las expectativas económicas de la cualificación y de la competencia. Esto es la formación de un hábito, por decirlo así. En arte sabemos que hay una frase muy famosa que es la forma sigue a la función. La función del sistema educativo, como se ha explicado, no sigue los objetivos finales de la economía. Por tanto, tenemos una especie de choque. Un choque muy interesante, pero que a la vez es muy exigente y nos plantea un reto. Hay una solución teórica que yo introduciría y que ya se introdujo en los 70. En los 70 se decía que la educación como organización tiene unas características específicas que difieren de otras organizaciones, sobre todo la administración o la de la economía. Los sistemas educativos son concebidos como sistemas que están emparejados de manera difusa. Esta es una noción que nosotros tenemos de manera similar al contexto de la teoría de los ordenadores. Bikun y otros han hablado sobre esto. Estos sistemas que están emparejados de manera difusa, sistemas educativos, necesitan una base relativamente grande de espacio y de incertidumbre. Y la utilizan. Este tipo de espacio está en conflicto con los sistemas que están emparejados de manera más firme, como por ejemplo en el mundo empresarial, en la industria, en el derecho, y están orientados hacia un esquema de objetivos finales tradicional. Esto se puede ver como indicador en los sistemas educativos.
Hablamos, por ejemplo, el discurso de Miguel Pereira al principio. Vemos nuestra experiencia con el sistema universitario y esto nos permite darnos cuenta de que en los sistemas educativos el nivel ceremonial, lo que hablamos, está desemparejado de los niveles operativos. En ese sentido, el mejor indicador es analizar nuestros programas, nuestros planes de estudio, en los que se describen, por ejemplo, los criterios establecidos, las competencias, etcétera, con las cuales nosotros ofrecemos la educación a nuestros estudiantes. Pero luego, cuando vemos los procesos de examen, como podrían identificar claramente los psicólogos, que estos sistemas de examen nunca jamás son buenos indicadores de poder mostrar o ofrecer pruebas de las competencias que se han adquirido. Por tanto, las competencias escritas quedan muy bien, pero son falsas. Cuando los estudiantes tienen su examen final, se supone que tienen que tener ya las competencias sin prueba de ello. Este vacío se resuelve profesionalmente con la competencia de los profesores. Ese es un punto importante. Y se realiza de manera organizativa con los cuerpos o los organismos intermedios, como una relación de mediación con los espacios que hay entre medias. Yo iría incluso más allá. Esto, las profesiones y las organizaciones en este campo intermedio tienen que tener poder ejecutivo para poder equilibrar los distintos intereses que confluyen en su dirección. La cuestión que sacamos, por tanto, es: ¿lo dual un esquema polar en un paisaje educativo diversificado? No hay una forma única de mercado profesional, ni tampoco hay una forma única de sistema de formación profesional, incluso que sea dual. El problema clásico de emparejamiento y no emparejamiento de los sistemas, como se ha mencionado por parte de Lutz hace ya tiempo, con una comparación entre Francia y Alemania, lo que resulta todavía más problemático en ese sentido, en la segunda modernidad, como dice Beck, es una transición moderna hacia la era digital. Ayer lo vimos en una discusión muy interesante sobre el futuro de la formación profesional. Entonces hay una sugerencia que queríamos hacer, que tenemos que adoptar de manera reflexiva el concepto de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Se propone, por tanto, incluirlo en los programas. Y, en segundo lugar, tenemos que adoptar una postura a mayor plazo y también centrarnos en el concepto de los fines educativos, que son generales y profesionales, y que están regulados por principios pedagógicos, como organismo intermedio, que por supuesto entiende la economía como un elemento de contexto entre otros. Es un contexto, eso es importante. Por tanto, las cuestiones cruciales siguen siendo las siguientes. ¿Deberíamos hablar de aprendizaje a lo largo de la vida o permanente y también de una adquisición permanente de certificados? Hablamos de formación y educación profesional o la adquisición de certificados profesionales, que según Bourdieu es un capital cultural institucionalizado.
si analizamos los marcos de cualificación nacionales y europeos y también analizamos el debate de la calidad, sobre todo vemos certificados y cómo ver y organizar certificados, los niveles, las demandas, etc. ¿Significa esto que lo reproducimos en función de los mismos dilemas, las mismas paradojas? Cuando hablamos del aprendizaje, la educación, la formación, hablamos del sistema educativo. Cuando hablamos de certificados, nos centramos en la convertibilidad, que es importante para los individuos, y también podemos separar, o no podemos separar ambos, pero lo podemos distinguir. Cuando vemos esto, podemos sacar una serie de analogías muy interesantes. Y me disculpo por citarme a mí mismo, y en una cita además larga, así que la voy a tener que leer. Y leo, los certificados no pueden ser dinero convertible. Parecido a lo que sucede con la industria financiera. Se pueden concebir como interpretados como unas cartas de indulgencia modernas, que son expresadas a través de certificados que se pueden comprar y que prometen una mejor vida para el futuro. En los tiempos medievales, las indulgencias prometían una manera más fácil de adquirir el paraíso con la ayuda de los rezos continuos. Fue Lutero quien claramente luchó de manera firme contra este aspecto papista y católico de las indulgencias de mercado. También luchó Lutero por la educación para todos, para preparar a los individuos para poder percibir y aceptar la gracia de Dios, la vocación, y para vivir una vida buena y pacífica en la tierra. Pero en la época medieval volvieron las indulgencias y se esperaban que eran después de la vida, en el paraíso anticipado. En la vida moderna la gente espera la recompensa mientras todavía están vivos, como una recompensa por su inversión en su propio refinamiento, en su perfección, ya sea en el aprendizaje permanente, la educación, etc. En esta situación, los certificados de aprendizaje modernos se pueden ver como una especie de, si somos muy irónicos, por supuesto, y también si somos un poco protestantes, son indulgencias modernas que indican el esfuerzo humano y la inversión real en autoperfección, que, como se podría pensar en tiempos seglares, promete una vida mejor, pero no el paraíso, y si, o incluso el paraíso en la tierra. Si pensamos en los nuevos medios de comunicación y cada vez la mayor individualización que observamos en ellos, el problema de convertibilidad es cada vez más grave. Y probablemente estos procesos disuelven estructuras que hemos tenido hasta ahora, que estaban firmes y probablemente tengamos que abordarlas más en el futuro. Dos diapositivas más. Los administradores y los políticos probablemente a ellos no les gustará esta distinción entre educación y certificados. Es cierto, por tanto, no son profesores que siempre están en ambos lados, siempre están en medio. Los profesores están profesionalmente entre ambos lugares, que diríamos así, en el mejor lugar que pueden estar en el mundo. Desde el punto de vista epistemológico, no podemos separar estos campos, pero sí hay distinciones analíticas claras. Por ejemplo, la distinción es una precondición de lo inteligente, lo estratégico, lo pragmático, de todas estas relaciones, y también probablemente de la propia integración. Para todos los que participan en este tipo de complejidades, desde el punto de vista pedagógico, la esperanza es siempre una base esencial y la razón, además del desánimo de la experiencia. Los educadores y pedagogos diría que son de esta postura. Vamos a confiar en lo realista, en lo no pretencioso y en Sísifo, por ejemplo, como dicen Camille y Bernfeld. La fuerza y la debilidad al mismo tiempo, ese complejo de Sísifo. Bueno, estas son mis referencias. Gracias.